De Haciendas y Cargas en general en San Ramón, teléfono 4312-24 Grecotran 4312-2492-099-6284-54. Adelante. Muy bien, se viene Martín, cuidado los vehículos, se viene el final, la recta final para el ganador, seguramente el número 20, es el número 20, pero se viene Gallego Sainz, abre la ventana, ay, no le va a dar, dejarlo pasar el caballo primero, que es privilegio, es prioridad que pase el caballo primero, increíble el rey que va a perder el gallego, es increíble la carrera que va a perder, el ganador va a ser el 20, pero es increíble qué carrera pierde el gallego por cabeza fría, por especulador, por estar en estrategia, pierde una carrera increíble, perdiste el asa del oro, porque realmente este caballo viene mucho más sobrado que el que va en la punta, pero el ganador, el único ganador, es el número 20, es el Che Lucero, el de Walter Pacheco Aldo Rodríguez, es el ganador de la competencia, no le va a dar al gallego, no le da, los brazos que suben hacia arriba, la emoción, la tierra, miles de personas sobre la recta del viejo Tiraglini, sobre la recta todo, ganó por nada, por 10, 15 metros, por nada realmente, aquí está el ganador, este es el ganador absoluto de la competencia, es el número 20, es el caballo, el Che Lucero, el de Walter Pacheco, que final tuvimos, sobró caballo, mi amigo José Luis. Bueno, la verdad que sí, una carrera impresionante, lo midieron a la perfección, este número 20 hizo todo bien, toda la mañana, cuando tuvo que mover, movió, y definió la carrera donde tenía que definirla y ganó con una autoridad impresionante. Este caballo del gallego Sainz se dejó sacar mucha ventaja cuando se iba para allá hasta el retorno y después no pudo descontar esos metros, que se encontró con un caballo que remató fuerte. Si hubiese venido más cerca, tal vez el desenlace hubiese sido otro o no. No sabemos eso, pero ganó en forma espectacular este número 20, que no era de lo más preferido en la pizarra, que no mucha gente lo tenía en cuenta, pero el Che Lucero se quedó con la copa, se quedó con el oro,